Hola mi gente, soy Jackie. Hoy les quiero compartir un aperitivo o una botana, no sé cómo le llamen en sus países, pero es algo práctico, sencillo, económico y es muy delicioso. Les voy a enseñar los ingredientes, ¿ok? Los muevo un poquito para ver los ingredientes. Vamos a usar espárragos, ya están lavados, ya les corté el tallito que está un poquito grueso. Vamos a usar como 6 espárragos y vamos a hacer como unos manojitos, ¿ok? Tenemos jalapeño. A ver, aquí les muestro este. Este jalapeño ya está lavado, ya le quité la semilla, las venas, venía así, lo partimos a la mitad, ¿ok? Jalapeño. Un queso crema, no importa la marca, cualquier marca, pero es un queso crema. Y un paquete de bacon, ¿ok? Vamos a abrir el quesito. Prendo la lumbre primero. Yo me pongo los guantes porque me da como alergia el jalapeño cuando está partido. Me empiezan a arder los dedos y se me ponen rojos. Entonces, por eso uso el guante. Ok, el queso es para el jalapeño. Ok, vamos a agarrar el jalapeño así. Y le ponemos un pedazo de queso adentro y lo vamos presionando, presionando, así. Otro poquito más para completar. Presionamos. Usted le puede poner la cantidad de queso que usted quiera. A mí no me gustan tan tupido de queso. A modo de que quede como así de alto, no sé si se vea, ¿ok? Le ponemos el queso, lo presionamos para que quede bien selladito y luego agarramos el bacon. Para que no se le desbarate el bacon en el sartén, le ponemos la primer parte abajo, lo detienes con el dedo, vamos cubriendo el queso así. Le vamos dando vuelta al bacon. Si está muy pequeño, lo vamos estirando. Lo vamos estirando. Y que esta parte vuelva a quedar abajo. Y es lo que primero vamos a poner al sartén para sellar la parte de abajo y que el bacon no se desarme, ¿ok? Así. Lo ponemos en el sartén. Ahora les voy a enseñar uno de espárragos. Yo agarro 6 espárragos, pero tú puedes agarrar la cantidad que tú quieras. A mí me gusta con 6 espárragos. Repetimos el mismo procedimiento. Ponemos la primera parte del bacon, así la sostienes, vas girando y vas girando. Y esta la estiras un poco para dejarla aquí abajo junto con esta, ¿ok? Y va quedando así. ¿Ves? Y lo ponemos en el sartén igual, con las dos puntas que quedaron de la parte de abajo, para que selle, ¿ok? Yo termino de enrollar todo, de enrollar los chiles, para no hacerles largo el video, y ahorita regreso, ¿ok? Ok, así vamos, ya terminé de envolver mis espárragos y mis jalapeños. Se me olvidó decirles que el espárrago está crudo, el jalapeño está crudo también. Pues así vamos ya. Déjenlos acerco un poquito para que vean cómo va. Ahorita ya les voy a dar vuelta. Lo pongo a fuego medio. Vean cómo quedó sellado. Si ven que el queso no se sale porque con el bacon lo cubrimos bien, ¿okay? Estos son muy ricos para cuando tienes visita, cuando tienes una pequeña reunión, una pequeña fiesta, quieren ver el partido de fútbol. Es una botana muy rica. No le tienes que echar sal, nada, nada, porque el bacon ya trae sal y le va a dar el sabor. Créeme que no necesita nada.
todo el sabor se lo va a dar el bacon. Vean cómo se ven. Ven que no se ha desbaratado nada porque ya sellamos las partes que quedaron abajo. Lo termino de freírlos y les muestro cómo quedan, ¿ok? Para no hacerles tan largo el video, todavía me falta freír otro poquito más que tengo aquí. Esto fue lo que me sobró de queso. Me salieron, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mitades de jalapeño. O sea, 4 jalapeños partidos a la mitad. Y solo me sobró este poquito de queso, que solo sale como otro más. Entonces son como 5 jalapeños para una cajita de queso crema. ¿Ok? Y yo compré un manojo de espárragos. Esto es un manojo de espárragos. Y prácticamente alcanza para este poco que estoy haciendo, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 botanas. 15 botanas salen con un paquete de bacon. Ok, así vamos, ya terminé. Dejen, saco esto para mostrarles cómo quedan los espárragos bien cociditos y el chile jalapeño bien cocido también. Vean cómo quedaron. Ahí está el quesito adentro. Se sale un poquito, pero no se pierde. No es que se va a quedar el chile sin queso. Solo es poquito, ¿ok? Ahí están los espárragos bien cocidos. Son muy ricos. A mí me encantan. Y a toda la familia igual. Aquí le pones el jalapeño. Y le pones el espárrago, o si los quieren hacer de puro espárrago o de puro jalapeño. Solo es una idea, yo no soy un chef, pero soy una motivadora para el que quiera hacerlos. Espero les haya gustado mi video, mi idea. Si les gustó, regálenme un like. Y si quieren ver más recetas mías, pues se pueden suscribir ahí. Gracias, espero que les haya gustado.